El gobierno de Nicaragua, a través del INE y el Ministerio de Energía y Minas, informó al pueblo que asume el 100% del incremento del alza de los precios internacionales del petróleo. En esta semana, pues, ya tenemos, con la próxima serían 38 semanas de subsidios a los precios de los combustibles y GLP. El comportamiento internacional, pues, los precios se mantiene bastante estable, diríamos nosotros, ¿verdad? Aquí miramos desde el 1 de agosto hasta el día de ayer una línea donde están todos los precios del crudo, WTI, y donde se mira, pues, que está bastante estable, ¿verdad? Son una línea que sube $2, baja 3, sube 3, así está, pues, en esa línea. Ahorita está en la línea cerca de los $90 el barril de crudo. Eso, pues, es una estabilidad, pues, relativa en los precios. No obstante, pues, en los otros combustibles, pues, siempre miramos que, por ejemplo, aquí siempre tenemos la brecha entre el crudo y entre el diésel. El crudo es la línea roja, el diésel es la azul. Siempre miramos que la brecha final que ustedes tienen a su derecha es más ancha que la brecha de inicio, ¿verdad?, a la izquierda. Eso significa que hay una diferencia mayor en dólares por barril entre el crudo y el diésel, que se ha mantenido. Esa abertura se hizo y se ha mantenido, pues, sin bajar mucho. Eso es muy importante porque eso significa que todavía en nuestro país, los consumidores, las familias, los sectores económicos todavía continúan, pues, necesitando un apoyo de nuestro gobierno para que continúe con el subsidio y de esta forma evitar que lleguen los impactos a los precios de estos productos que utilizamos todos en nuestro diario día, ¿verdad?, para ya sea movilizarnos o para transportar carga, producción, es decir, todo lo que es la economía del país. El gobierno garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Para Canal 12, Gloria Campos.